a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Hoy estoy presentando en nombre de mi nombre propio, Esteban García, y de mi colega de Davin Houston de la Universidad de Purdue. Les voy a contar un poco la historia de dónde viene el trabajo que hemos venido desarrollando desde la ciudad de Lafayette, en Indiana, donde está nuestra universidad. Empieza como un colectivo con Maxwell Carlson y yo, Esteban. Tenemos un estudio en el centro de la ciudad. Comenzamos trabajando, incorporando el tema de luz y escultura. Yo venía de un proceso, no sé, de investigación del arte computacional. Yo, digamos, como que siempre me habían enseñado la historia de nuevos medios, como, pues llegaron unas personas, utilizaron videocámaras, y luego como que en los 80s llegó el computador y todo cambió. Pero dentro del tema de mi doctorado me encontré con una escena de arte computacional que empieza a ocurrir en los años 50 y durante los años 60, que muy poco tenía que ver con esa, no era una tendencia conceptualista para nada, era más una tendencia formal que estaba más relacionada con el arte abstracto. Entonces a mí eso me movió muchísimo, porque tenía como una crisis personal con el arte contemporáneo de ir a una galería y, a pesar de que he estudiado arte por 20 años, no entender nada. Entonces eso no me mueve. Y veo unos trabajos de los años 60, de fuentes primarias, en las que realmente como que se estaban utilizando cosas de pronto que personalmente me movían más. Entonces eso fue como un parte, digamos, como este cambio de apropiarme de la tecnología o apropiarnos de la tecnología de una forma de pronto más emocional. Y durante este proceso, que empieza en el 2012, trabajando con este colectivo Carlson García, que es Max y yo, empieza inicialmente, se empiezan a adherir otras personas a medida, digamos, como de lo mismo que ustedes estaban diciendo de lo interdisciplinario. Pero tiene que ser un interdisciplinario también como de cierto tipo de personas que tengan pues como la capacidad, digamos, de soñar, que tengan la capacidad. O sea, yo pienso que yo quiero colaborar con personas de tecnología, con ingenieros, arquitectos, pero siempre y cuando tengan un corazón. O sea, si puedes sentir, listo, podemos colaborar. Entonces cada vez el equipo se ha ido creciendo más. Lo mismo con programadores, o sea, el trabajo con programadores también tiene que ser muy parecido al proceso creativo, no es fácil de encontrar. Entonces, volviendo un poco a mi investigación del arte computacional, me remonto un poco a una vanguardia en España de más o menos finales de los 60s, que se llama Antes del Arte. Es un concepto creado por el crítico Vicente Aguilera Cerní, en el que se está tomando el tema de la ciencia como, y de la percepción visual como la semilla para el arte. Entonces se llama Antes del Arte porque no necesitas saber nada de arte para poder apreciarlo. Entonces es como un ciclo, hubo como tendencias muy parecidas en el resto del mundo, que son las tendencias optocinéticas, en las que se tomaba en cuenta todas las investigaciones que estaban sucediendo alrededor de ese tiempo, de la exploración del sistema visual, cognitivo. Aquí vemos una imagen de la complejidad de la retina, que hasta ahora, hasta este siglo pasado, hemos empezado a entender la interacción y la cantidad de células que están mediando para que nosotros podamos solamente entender la imagen como imagen, sin ni siquiera, o sea, antes de llegar al cerebro ya están pasando una cantidad de procesos que nos ayudan a mediar como todo el tema de bordes, todo el tema de color. Entonces este era como el sentimiento que se quiere explotar, como les digo antes, de pronto como una mirada, como un paso atrás
Estamos mirando un poco más hacia las vanguardias, pero incorporándolo con las nuevas tecnologías y mirando hacia adelante. Entonces acá pues tengo como unas imágenes, o sea, yo creo que en la derecha todos podemos ver ese círculo que brilla, ¿no? O sea, pero realmente como que no hay círculo, es un efecto que está pasando en nuestra retina. Este tema pues también fue explorado por el grupo GRAF, que estaba formado por artistas europeos y latinoamericanos, grupo de investigación de arte visual, en el que se estaba tomando el arte como una ciencia. Esto es más o menos a finales de los 50. Esta es una obra de François Morellet, en la que, digamos, antecede un poco todo ese arte conceptualista de Sol LeWitt, en el que se construyen instrucciones para construir esa obra de arte. Y una de las cosas muy interesantes, digamos, dentro de las influencias que nosotros tenemos, es que Graf se acercó mucho al arte público y también al arte de luz. Entonces está como, son muchos conceptos que se están como ligando también, que nos ayudan a tener una nueva mirada, por ejemplo, a la obra de Soto, que era uno de los miembros de Graf, en el que pues este tipo de intervenciones urbanas pues tienen, comunican, digamos, a diferentes niveles de nuestra sociedad. Tenemos la suerte de tener esta obra espectacular de Julio Leparc en el parque. Ay, bueno. Este es en el pueblito Paisa. Tiene una colección súper interesante de arte geométrico. Esta es una obra muy bella de Julio Leparc, que también trabaja mucho con luz. Y también pues como otras influencias también del arte neoconcreto, en el sentido de que se toma una geometría no racionalista, una geometría más improvisada y racional. Aquí tenemos los relevos espaciales de Helio y Tisica. También entra en el arte neoconcreto una parte muy importante del cuerpo, de cómo no se relaciona el cuerpo con la geometría, mucho más tangible en los proyectos de Lilla Clark, que tal vez entra este concepto de lo suprasensorial, que es como una experiencia sensorial expandida. Me parece como muy bonito ese concepto neoconcreto. Y tal vez para otra ocasión, otra de las influencias, tal vez no puedo como expandir esto, pero esto también es una tendencia que viene desde el siglo XIX, que es el tema de la música visual. Acá vemos un ejemplo de Oscar Fischinger, esto es más o menos de los años 20, que era crear una forma de arte sinestésica. Entonces esto, como les digo, viene desde el siglo XIX. Incluso Newton ya estaba pensando en el concepto de música y color. Entonces esto también como se remonta mucho al tema de arte y ciencia. Nuestro proyecto empieza en el 2016, estábamos trabajando esas esculturas que les había mostrado en la primera diapositiva, y pues en esas catarsis artísticas que uno quiere destruir todo y volver a empezar, esto fue una improvisación geométrica que empezó a suceder a partir de pedazos de madera encontrados, y eventualmente como que empezó a tomar forma. Estuvo esta estructura construida por unos meses y no sabíamos qué hacer, y de pronto como que ahí empezó a darse un proceso en el que terminó convirtiéndose en un proyecto de biomapping. Aplicamos a una convocatoria de nuestro condado, en el que pudimos conseguir fondos para realizar esta primera obra. Acá está montada en un parque, pudimos hacer tres instalaciones. Y pues es como eso, que uno presenta una idea y luego pues te sale la convocatoria, y ahora sí es como el gran problema de cómo lo vas a realizar. Y finalmente como que en esta nueva versión empezamos a hacer, siempre ha sido como una búsqueda de software, una búsqueda de materiales. Cada sitio va a tener unas variables diferentes que van a complicar el proyecto. Les voy a mostrar aquí un pequeño video de unas de las primeras intervenciones. ¿Qué?
Pues digamos, en estos eventos, ahí fue cuando, digamos, como que me di cuenta de ese poder que tiene el arte público, pues como de atraer bastante gente, como cientos de personas vienen, interactúan, se están ahí, como que entras en un espacio meditativo. Entonces como que fue de pronto meternos por ese lado, o sea, fue como una cosa muy satisfactoria y desde entonces como que empezamos a buscar ese mismo tipo de apoyos al arte público. El sistema está diseñado más, ha cambiado en cada una de sus encarnaciones, pero más o menos es la idea de utilizar composición sonora, generativa, a veces son sonidos análogos, otras veces son sonidos digitales, en el que hacemos una red inalámbrica en la que se puede construir, digamos, como un objeto escultórico en tercera dimensión. Todo esto ha sido, digamos, como unos desarrollos que hemos venido realizando con el apoyo de varios programadores. Iniciamos en la plataforma Processing. Entonces acá les voy a mostrar pues un video de la herramienta que diseñamos. Esto es pues en nuestro estudio. Es un sistema real, pues como muy sencillo. Inicialmente estábamos haciendo los puntos a mano y a medida que el proyecto fue evolucionando nos llevó a crear nuestra propia herramienta. Acá tenemos un material nuevo, esto es en la ciudad de Baltimore, hecho en cartón, entonces aquí ya empezamos a modelar, no a improvisar las geometrías, pues sí son geometrías improvisadas, pero en programa de 3D, y luego entramos al proceso de fabricación digital. Esta es una estructura de cartón. Acá también tenemos en la ciudad de Nuevo México, en Santa Fe. Esto fue una muestra pública dentro del marco del Festival Currents. Y bueno, pues estuvimos ahí 3 días haciendo el geode. El nombre geode viene de la palabra en inglés geoda, que son estas rocas de cristales, como la amatista, como que es como un buñuelo, pues tú lo partes y sale el cuarzo, sale el cristal. Entonces fue como a partir de la forma inicial de que teníamos en el taller, uno de nuestros miembros del colectivo dijo, ah, parece una geoda. Entonces también como que eso le dio todo el tema de color y el brillo. Esto también es en Santa Fe. Este fue un gran reto. Esto es en la ciudad de Grand Rapids, dentro del marco del Festival Art Prize. Y el reto más grande fue tener un proyecto, digamos, de tecnología que pudiera estar a la intemperie por un mes. Ese es un reto muy grande también para el arte público. Digamos que estamos acostumbrados a que el arte público casi siempre es pues como con unos materiales bastante rígidos que pues pueden sobrevivir a la intemperie, y nuestro reto acá era viento, nieve, lluvia, sol, o sea, había muchas cosas. Entonces utilizamos paneles de policarbonato, tubos de hierro galvanizado, soldados, y decidimos hacer la proyección desde adentro. Esto fue presentado en el Museo Público de Grand Rapids. También hemos expandido a otros materiales como espejos. Esto es en el Jardín Botánico de Madison.
Y pues acá como mostrándoles un poco como el proceso de la fabricación digital, de cómo hacer el despiece de estas figuras. Otra muestra, entonces como pueden ver cada vez el proyecto como que va mutando en materiales, el programa, el software va cambiando y los espacios también. Acá ya estamos pues también incorporando espejo. Esto fue una colaboración con la artista sonora Hayley Ford, y pues ella estaba, digamos, conectado con su voz. En este momento estamos en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y como parte de Ecologías Digitales pues quería mencionar que estamos aquí desarrollando un proyecto de traer arte público con video mapping con comunidades de Bello Oriente y Comuna 13, en la que estamos haciendo un reconocimiento de espacio con un equipo de estudiantes. Entonces, estamos trabajando en Parque Explora. El sábado pues es la entrega de prototipos, o sea, no vamos a tener un proyecto final todavía en el lugar, sino que hemos estado más como trabajando en el desarrollo de software. Acá los estudiantes identificando espacios en los que podría, digamos, como que tomarse el espacio para integrar la comunidad y hacer proyectos proyectos públicos. Entonces aquí estamos esto es hace unos días atrás, y una cosa que me ha parecido muy chévere es como también como tomarse el tema de fabricación digital, pero ya digamos que con los materiales y los recursos que tenemos acá podemos también realizar fabricación digital a mano. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.